Bueno, aquí tenemos el circuito. Aquí estamos viendo el oscilador con su ajuste. Aquí está el integrado. Aquí tenemos muchos componentes: resistencias, capacitores, transistores. Aquí estamos viendo el circuito driver, que es este que tenemos aquí. Es un transistor y un transformador. Aquí tenemos el transformador de potencia. Ahí ven que está todo. Está roto, pero funciona de maravilla aún así, aunque está roto. Aquí tenemos unas resistencias de potencia que están en paralelo y este está es una sola de 12 kilo-ohms. Va hacia el circuito oscilador. Estas resistencias son de 2.8K cada una. Aquí tenemos muchos componentes. Déjenme buscar algo para señalar bien. Bien, ahí tenemos la resistencia. Aquí está la resistencia. Disculpen esos ruidos de granja. Es una granja prácticamente por acá. Y aquí tenemos estos componentes: un diodo, una resistencia, capacitores. Más capacitores, resistencias y este ajustador que ya está ajustada en la frecuencia a este circuito que tenemos por acá. Ahí vemos el transformador flyback. Si es, fue sacado de un flyback. Y aquí tengo unas espiras de afuera, ya que estoy haciendo unas pruebas para ver cómo funciona mejor y cómo no calienta tanto este transistor que vemos acá. Ese transistor que era de salida horizontal de un televisor. Aquí vemos más resistencias, capacitores, resistencias. Aquí vemos más capacitores para la resonancia de este circuito. Aquí vemos un snubber. Un circuito snubber que está por aquí. Este diodo, el capacitor y la resistencia de allá. Que esto evita que quememos el transistor que está por acá, ya que cuando está oscilando la bobina que está allá, la bobina genera muy alto voltaje y se puede quemar nuestro transistor que tenemos por de este lado. Y creo que es todo. Acá tengo una resistencia grande que es la que estoy haciendo pruebas para no saturar mucho el amplificador. El transistor, disculpen. Y como ven, está montado sobre, o está solamente puesto sobre este disipador de calor de una computadora. Así es. Es bastante útil este disipador, ya que es grande y aparte tiene este ventilador que me puede servir para transistor de más potencia y le puedo conectar el ventilador para que enfríe aún mejor. Pero vamos a ver unas pruebas. Tengo aquí ya hecho el ajuste, la conexión para hacer unas pruebas de alta corriente de este transformador, de todo el conjunto. Ahí lo ven. Lo ven que es todo el conjunto. Son literalmente pocas piezas. Y me llevo unos días hacerlo, ya que probé con diferentes transistores. Tengo este de acá, que este sí daba menos potencia y calentaba muy muy rápido, pero con este fue solucionado eso. Ahora vamos a hacer unas pruebas de corriente y veamos si derrite esto. Empieza a salir algo de humo. Y se escucha algo de oscilación. Pero creo que tengo que puentear la resistencia que tengo por acá. Uy, ¿cómo le hago? Para que dé aún más potencia con esto.
necesitamos más potencia para que pueda derretir el aluminio. Y veamos si lo derrite, si no, salen otras pruebas diferentes. Definitivamente no lo derritió, pero uf, sí calentó este transistor. Sí lo calentó, pero vamos a probar con este pequeño trozo de. Vean eso. Veanlo de nuevo. Wow, ¿vieron? Vamos a probar con otro. Tengo por acá otro. Uf. Vean que derritió al instante. Si es de alta corriente, el aluminio no sé por qué no lo derritió. Supongo que es muy grueso todavía y necesito aumentar la potencia del. Potencia o mejorar la frecuencia. Ya que estoy haciendo unas pruebas todavía, pero vamos a verlo otra vez nuevamente. Uf, vean eso. Funciona de maravilla y el transistor calienta cero, nada, o sea. Bien, ahí quedó el video de hoy. Nos vamos a ver en un siguiente. Denle like, comenten lo que les guste y saludos a todos y a todas. Bye, 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 bye.